Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una deliciosa salsa a base de pimiento rojo asado y nueces llamada mahamara. La verdad no sé si se pronuncia así. Lo que sí sé es que viene de Siria, que está buenísima, que se hace en un periquete y además es ideal para todos aquellos que seguís dietas veganas y vegetarianas. Esta recetilla es una petición de mi amigo Jesús del canal Desde Casa al Paraíso. Os dejo por aquí arriba su canal y también en la cajita de info para que paséis a visitarlo. Hace unas covers chulísimas. Y para hacer nuestra salsita vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un bote de pimientos asados. Estos pesan 220 gramos cuando los tenemos escurridos. Y en este caso estoy utilizando pimientos del piquillo. 100 gramos de nueces de California sin cáscara. Una cucharada de zumo de lima o de limón. Un diente de ajo pequeño, pelado y limpio. Una cucharada de pan rallado. Media cucharadita de comino molido. Una pizca de pimienta de cayena molida. Un cuarto de cucharadita de pimentón dulce de la Vera o ahumado. Una pizca de pimienta negra molida. Una pizca de canela molida. Sal al gusto, yo voy a ponerle media cucharadita. Y 3 cucharadas de aceite de oliva. Primero partiremos las nueces en trocitos y con las manos para incorporarlos en un bol profundo o en el vaso de la batidora para que cuando trituremos nuestra cremita no salpique nada. Ahora echaremos los pimientos, el diente de ajo, las especias y la sal, el pan rallado, el zumo de lima o de limón y el aceite de oliva. Ahora vamos a triturar nuestros ingredientes con ayuda de una batidora hasta conseguir una mezcla homogénea, sin trocitos, como si fuera una cremita para untar. Y por último, voy a probar un poquito para ver si le falta sal. ¡Está buenísima! ¡Perfecta! Ahora vamos a cubrir nuestro bol con una tapadera y vamos a llevarlo a la nevera al menos una hora para que se concentren bien todos los sabores. Aunque si queréis podéis llevarlo toda la noche. Y como toque final le vamos a poner algunas nueces picaditas. Y este sería nuestro resultado final. Queda súper rica. En el último momento se me ha ocurrido ponerle unas aceitunillas verdes que me he encontrado en el frigorífico y algunos trocillos de pimiento rojo. También podemos regarla con un chorrito de aceite de oliva. Con pan de pita es una verdadera delicia, perfecta para dipear. Aunque también podemos acompañarla con piquitos, con bastones de apio, zanahoria, pepino. De cualquier manera queda riquísima, os la recomiendo muchísimo. Si os ha gustado esta salsita, os invito a que le deis a me gusta y a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!